Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente con la cámara de Canal 6, en estos íntimos de Canal 6. En este caso, hoy estamos visitando el domicilio de Beto González, candidato a viceintendente de Sumemos, para conocer un poquito sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que tenga que ver con su vida privada, para que la gente un poco conozca no solo al funcionario, sino también a quién va a tener que elegir y cuál es su pasado. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. En primer lugar, felicitarte por este programa que ya empezó, visto, muy lindo. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Y estamos acá, gracias por venir a mi domicilio. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Estamos contentos de estar visitando tu casa. Queremos que nos cuentes un poquito acerca de quién es Beto González, hace cuánto tiempo que estás trabajando en política, sé que trabajaste desde muy joven, sobre tus padres, sobre tu familia. Hay que nos cuentes un poquito sobre todo tu acontecer diario. Bueno, Eduardo, te voy a comentar sobre mi familia. Como todos saben, mi viejo en su momento también le gustaba la política. Él, como todos sabrán, representó en su momento al Partido Justicialista. Mi vieja es oriunda de Murucuyá, se casó con mi viejo, formó a su familia. Tengo dos hermanos, una hermana y un hermano más. Vivo en esta casa que construyó mi bisabuelo en 1912, o sea, tiene 109 años. Y bueno, me tocó de cerca la política, me gustó la política estando ya en el colegio secundario. Yo tuve la suerte de ser presidente del centro estudiantil cuando, en el año 99, cuando estaba en quinto año. Y en ese momento, Carlos Escobar me había invitado a varias reuniones cuando estaba la juventud a pleno del Partido Nuevo. Pero participaba más como con pinche, nos fuimos a algunas reuniones, hasta que yo tengo un amigo como un hermano que arrancamos junto al jardín, en mi misma clase, clase 79, Fabián Humere, todos lo conocen como el gordo. El padre es una radical. Me habían invitado en el 2000 para participar en una reunión en la casa del doctor Atilio Palavecino. Ahí arrancó mi comienzo en la política, me invitaron, después al poco tiempo yo tuve la posibilidad y la suerte de representar en una interna donde que yo gané y fui el presidente a nivel del comité local, oficializado por el comité a nivel provincial. Eran otros tiempos la política, era diferente ahora, no había tanta herramienta, el joven por ahí no era tan tenido en cuenta como ahora se lo tiene en cuenta, evolucionó mucho más la política. Me pasó cosas buenas, muchos obstáculos también lógicamente, pero cuando a uno le gusta va venciendo esos obstáculos y va llegando a donde uno quiere llegar. Después tuve la suerte de ser defensor del pueblo en el 2013. Encabezaba la lista el Estivaro Masuccini, que salió electo en ese tiempo intendente. Y te digo la verdad, fue uno de no me fue bien como yo quería que me vaya como defensor del pueblo. Yo sé que fue una asignatura pendiente para mí, o sea, tuve la suerte de ser el primer defensor del pueblo, elegido como manda la Carta Orgánica Municipal, pero no estuve a la altura de las circunstancias. O sea, fue un sabor amargo porque era un cargo nuevo, pasaron muchas cosas también que por ahí no se le tuvo en cuenta el cargo de defensor del pueblo, entonces no fueron las cosas como yo quise que me vayan. Por ahí fue un sabor amargo en mi vida, que también te digo sinceramente, quise pegar a eso, un retroceso a la política, a dejar, pero tuve la suerte que en ese momento me puso un paño frío
a mi decisión que estaba por tomar, que yo le agradezco muchísimo al señor Quique Segovia, que me habló en su momento para que siguiera, porque la política a veces no es todo color de rosa. Fue así que seguí, terminé mi cargo en el 2017, y bueno, ya en alguna etapa nueva consumimos. O sea, yo en ese momento, como todos saben, dejé mi partido. Claro, se formó esta alianza, ¿no? Y de ahí empezaste a trabajar, ¿verdad? Al lado del Chino, una vez que se ganó, hoy teniendo la posibilidad de ser este candidato a viceintendente. Vimos a tu papá que te acompaña, que siempre está, ¿eh? Vimos ese día de lanzamiento que estuvo ahí presente, ¿verdad? Mira, Eduardo, para mí, yo te digo sinceramente, el que me conoce, yo tuve la suerte de tener una infancia muy humilde pero feliz. Eso me caracteriza. Creo que me sirvió muchísimo en mi vida cotidiana. O sea, yo te digo sinceramente, creo que lo ha vivido. En ese tiempo el Estado no estaba muy presente como ahora. Entonces mi viejo era empleado municipal, mi vieja tuvo que, como empleada doméstica, tuvo que trabajar mucho para criarnos a nosotros tres, porque no era fácil. Y tengo la suerte que los dos siempre me acompañan. O sea, mi viejo hoy está orgulloso. Quiero agradecerle muchísimo también, porque seguramente que para él como padre no fue fácil decirle yo que iba a tomar la decisión de irme a la fila de la de Calvino. Yo creo que todo padre siempre quiere que su hijo por lo menos lleve o se identifique con el partido, que en ese momento, que hasta hoy sigue siendo el Partido Justicialista, pero nunca me puso un freno, me apoyó en todo. Mi vieja también siempre estuvo, sigue estando. Yo hice mis primeros pasos en la escuela primaria, donde que tuvo la posibilidad de entrar mi abuelo, mi abuela. Cursó mi papá. Tuve la posibilidad de estar yo en la escuela 137, pero en Benjamín Serrano. Hoy tengo el orgullo de que están mis tres hijos también cursando en esta hermosa escuela. También la secundaria, ¿verdad? Hiciste acá en 9 de julio. La secundaria tuve la suerte de ir en el colegio Francisco de Aventura Garzado. Hice los 5 años. Me tocó profesores maravillosos, desde el portero, que en ese tiempo sigue estando un poquito ahí. Me tocó profesores que, te digo sinceramente, me han inculcado el 50% de lo que yo soy hoy, porque el 50% me lo inculcaron mi viejo, y el profesor te da la posibilidad a inculcarte cosas que por ahí en tu casa no te lo inculcan. Y tuve la posibilidad de tener profesores, magníficos profesores que me hablaron, y con el tiempo eso me ha servido mucho en mi vida. Saliste de una familia humilde, y es por eso que te identificás con la gente humilde de la localidad, ¿verdad? Y por eso es que siempre estás apostando a ayudar, a colaborar con la gente, porque sabes de las necesidades, ¿verdad? Mira, Eduardo, yo te digo sinceramente, cuando yo empecé mis primeros pasos en la política, siempre dije que mi meta era llegar a las metas que yo siempre me he dispuesto en mi vida. Y es una gran verdad lo que decido. Yo vengo de una familia humilde, que te digo sinceramente, el que me conoce, nunca he perdido mi humildad. Tengo errores y aciertos. Por ahí mucha gente me juzga por algunos errores, pero el ser humano se equivoca. Es la realidad. O por ahí te juzgan, dicen, en mi caso particular, por ahí dicen es soberbio. Pero yo creo que la palabra soberbia no debería existir cuando vos sos una persona frontal y decís lo que vos pensás. Yo me caracterizo por eso, y me caracterizo todos los días de mi vida, el que me conoce, trabajar de 7 a 1 en la municipalidad, acompañándole al intendente, y después me he caracterizado de la tarde, casi todos los días de mi vida, salir a trabajar con la zona rural. Yo me caractericé por trabajar en un paraje en Batel, me he caracterizado en trabajar en Buenavista, Salina, Bajos Grandes, Desmochado, Arroyo Paraíso, Arroyo González, siempre escuchando la inquietud de cada una de las personas.
compartiendo un mate, compartiendo una torta frita, dialogando sobre los problemas que pueden tener cada uno de ellos. Me hace feliz, porque te digo sinceramente, me hace recordar parte de mi infancia, cuando mi viejo y mi vieja tenían que... se preocupaban por traer, por decirte, un pedazo de pan, un kilo de azúcar a tu casa. Yo siempre digo, Eduardo, que creo que muchos nos identificamos con la historia que contaba Maradona. Lógicamente Maradona fue una figura mundial, pero cuando decía que por ahí la madre no comía la noche para que le quede un pedazo de pan a él. Bueno, yo me identifico porque a mí me ha pasado eso. O sea, yo tuve una vieja que, te digo sinceramente, luchó para que no nos falte nada a nosotros, y eso yo destaco mucho. Entonces yo sé lo que es la necesidad. Yo sé lo que es la necesidad de un hogar porque lo viví, nadie me lo contó a mí. Yo sí tengo que te digo sinceramente, como lo hemos hecho con varios protagonistas de su memo, de la alianza, de todo lo que estamos acá, cuando tuvimos que arremangarnos, cuando tuvimos que descalzarnos, cuando tuvimos que salir, lo hacemos porque lo hacemos de corazón y conocemos la necesidad del vecino o del ser humano. Así es. Te veo por ahí orgulloso también de tu mamá. Cuando publicás los dulces de mamón que hace, ¿verdad? Mira, sí, es un orgullo, porque te digo sinceramente, mira lo loco que te voy a decir, pero hoy creo que mi hija hace dulce de mamón para complacerlo a nosotros, pero en su momento su dulce de mamón ella vendía para poder traer un plato de comida a nuestra casa. Entonces te digo sinceramente, satisfactoriamente me enorgullece, porque yo sé lo que hicieron ellos por nosotros. Te digo sinceramente de corazón, a mí no me va a cansar la vida para agradecerle a ellos todo lo que hicieron. Así es, bueno, gracias a Dios tenés unos padres que están vivos, que lo pueden disfrutar, ustedes, sus nietos, porque formaste tu familia, tenés tres niñas, ¿son? Dos nenas y un varón. Contento de estar, te decía, en tu casa. Hoy con un desafío, ¿verdad? Con un desafío importante, el de ir por el cargo de viceintendente de nuestra localidad, acompañando a Sebastián Insaurralde. Mira, sí, es un desafío en mi vida, ¿verdad? Nosotros acabamos en el 2017 con una ilusión de poder llegar a la municipalidad, pero no un desafío de ganar las elecciones por ganar la elección. Un desafío con un montón de proyectos, acompañándole a Chino Moreira, estuvo Sebastián Insaurralde, muchos jóvenes del Partido Justicialista, me tocó a mí con un sector de radicales, disidentes del Chino Radical, que nos tuvimos de acuerdo en muchas cosas, acompañarle a Chino. Lógicamente yo en el 2017, el 10 de diciembre, cuando asumíamos la responsabilidad, yo tenía la posibilidad que me dio el Chino de crecer políticamente y de reivindicarme lo que no hice como defensor del pueblo. Con una meta, que también seguramente Sebastián tenía esa meta, era de querer ser candidato a intendente. He trabajado los 4 años. Yo eso puedo dar fe. Por ahí me molesta cuando dicen algunas personas nunca aparecieron, porque nosotros nos caracterizamos antes de la pandemia de salir, de trabajar, de ver las inquietudes, de recorrer los barrios. Hemos trabajado en conjunto con Sebastián siempre, más allá de que por ahí nos quisieron siempre meter una pelea entre los dos, nunca existió, porque siempre hablamos como personas civilizadas los dos y siempre pensando en lo que queríamos para el pueblo. Tuvimos la suerte en el 2019 de ganar unas elecciones por 500 votos con un candidato a concejal. Tuvimos la suerte de ampliar la alianza que se acoplaron ustedes y Graciela García, que nosotros estamos muy contentos, agradecidos a ustedes porque se acoplaron. Y llegó el ansiado 2021 para todos, porque el político
políticos de distintas fuerzas que integra su mismo y los dirigentes que tiene de cada alianza, lógicamente que aspira a ocupar un cargo en una medida. Pero lo que tuvo su mismo es una madurez porque lo hablaba recién con Luis fuera de cámara. Hoy creo que la provincia de Corrientes ha evolucionado en la política. Hoy los candidatos, tanto a intendente como a vice, como a concejales, son jóvenes, no pasan los 48 años. Y hay chicos que son muy jóvenes. Bueno, entonces, por ahí no es fácil ponerse de acuerdo. Pero tuvimos la suerte de ponernos de acuerdo con Sebastián, con todo el grupo de su mismo, también lógicamente, porque también apoyaron ustedes, apoyaron la otra parte, el intendente actual también. Y es un desafío que para mí me enorgullece porque yo comencé desde muy abajo, pegando carteles, soñando algún día poder llegar a donde hoy estoy llegando a mi candidatura, que no tengo duda que vamos a ganar las elecciones. Y todo es un desafío, pero no es fácil llegar a ese desafío, tiene muchos obstáculos en el camino. Así es, tiene muchos obstáculos y bueno. Gracias a Dios se ha formado una alianza muy grande el 9 de julio y bueno, se está trabajando a full en eso. Vamos a ir a un pequeño corte y después volvemos con la segunda parte de Íntimo con Beto González. Vamos Corrientes, por más crecimiento, por más desarrollo, por nuestros niños, por nuestros abuelos, por el campo, por más industrias, por los jóvenes, por las mujeres, por más obras, por más trabajo. Vamos Corrientes, juntos con esperanza, por un futuro mejor. ¿Nombre completo? Luis Alberto González. ¿Signo zodiacal? Géminis. Si pudieras tomar un mate o un café con algún político del pasado o del presente, ¿con quién lo harías? Del pasado con un ex gobernador, Ricardo Colombi, con el presente con Gustavo Valdés. ¿Grupo musical favorito? A nivel local, Los Gauchetos. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder de poder ayudar a toda la gente de mi localidad y sus alrededores. ¿Cuál es tu hobby? La política. ¿Cuál es la mala palabra que más usas? Boludo. Si no fueras político, ¿a qué te dedicarías? Me hubiese gustado ser abogado. ¿Qué es lo que más orgullo te da en tu vida? Mi familia. ¿Cuál es la alianza que crees que va a ganar las elecciones? Sumemos. Desde la legislatura, las mujeres vamos a trabajar por las leyes que necesita la provincia. Promoveremos una corriente más justa y equitativa. Que respete e incluya a todas. Tomando la sabiduría de las más grandes y las ideas de las más jóvenes, construiremos una provincia mejor. Por vos, por mí, por nosotras, por todas. Vamos Correntinas a hacer realidad nuestros sueños. Nombre completo. Jorge Daniel Moreira. Signo zodiacal. Géminis. Si pudieras tomar un mate o un café con algún político del pasado o del presente, ¿con quién lo harías? Tato Romero Felipe. ¿Grupo musical favorito? Rodrigo Tapari. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Que pueda ayudar mucho más a la gente. ¿Cuál es tu hobby? El deporte, el fútbol. ¿Cuál es la mala palabra que más usas? Hijo de su buena madre. Si no fueras político, ¿a qué te dedicarías? Sería policía, por decirte así. ¿Qué es lo que más orgullo te da en tu vida? Mis hijos, mi familia. ¿Qué alianza crees que va a ganar las elecciones? Sumemos. Vamos Corrientes, una invitación a todos los correntinos a avanzar hacia el futuro, hacia una provincia moderna donde la tecnología juega un rol importante en el desarrollo, una provincia que genera oportunidades de progreso, hacia una provincia que nos incluya a todos, porque ya somos más de 1 millón y todos tenemos derecho a una vida mejor. ¿Nombre completo?
Hugo Sebastián Insaurralde. Signo zodiacal. Leo. Si pudieras tomar un mate o un café con algún político del pasado o del presente, ¿con quién lo harías? Con mi padre. ¿Grupo musical favorito? ¿De cumbia? Lo que quieras. Chambao. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? La excesiva generosidad. ¿Cuál es tu hobby? Escuchar música. ¿Cuál es la mala palabra que más usas? La com de la lora. Si no fueras político, ¿a qué te dedicarías? Si pudiera vivir la música, de la música. ¿Qué es lo que más te da orgullo en la vida? Ser padre. ¿Qué alianza crees que va a ganar las elecciones? Sumemos, por supuesto. Participación, no convocar. Vos fíjate que
vez de desafiliarme con una prueba contundente, decir a Beto González, hay que sacarle la afiliación de la Unión Cívica de Radical, porque no lo hay. ¿Preparado entonces Beto González para el día de mañana afrontar una interna, ir por la recuperación del partido? Mirá, Eduardo, todos los días de mi vida sueño con eso. Te digo sinceramente, por eso te lo digo públicamente. Estoy dispuesto yo a sentarme como correligionario a Aymar Pérez. Si no entre 2 años, yo entre 4 años, yo creo que a nivel provincial me tienen que dar la posibilidad de ir a una interna para recuperar mi partido si no se puede recuperar por otra vía. Yo tengo la certeza de que si yo me presento con un grupo radicales que hoy están afuera, excluidos, vamos a recuperar el partido y vamos a hacer grandes cosas. Mira, acá no se trata de ser caprichoso. El capricho te lleva a chocar contra la pared y a cometer muchos errores. Hoy creo que los dos grandes partidos a nivel nacional, como el PJ, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, son partidos históricos. Y hoy creo que la Unión Cívica Radical a nivel local no está trabajando con un arma fundamental que en su momento tuvimos la suerte que el padre de la democracia, Alfonsín, recuperó la democracia, hoy no trabaja con esa democracia. Porque yo sí creo que si el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, tomara el ejemplo del doctor Raúl Alfonsín, tratarían de trabajar democráticamente y darle la posibilidad a cada afiliado, sea quien sea. Así es. Se hablaba de un Beto González, como vos dijiste hoy, soberbio, frontal, y la gente comenta, la gente habla, nosotros los que estamos en los medios, por ahí estamos escuchando siempre, que hubo un cambio en Beto González, que la gente por ahí decía, Beto, y hoy en día la gente habla bien de que Beto atiende bien a la gente, de que Beto está acompañando siempre a la gente. ¿Vos te diste cuenta de ese cambio que hiciste en tu persona? Mira, Eduardo, yo te digo sinceramente, seguramente no sé si te pasó a vos, pero cuando uno es joven comete muchos errores en la vida. Y por ahí te digo sinceramente, el joven cuando tiene un arma en sus manos, ya sea en mi caso particular, te digo sinceramente, ser presidente y muchas cosas, por ahí vos te crees dueño de la verdad. Pero llegó un momento en mi vida que yo tuve que hacer un cambio en mi persona y sacar ese rencor. O sea, actuar como una persona, como un funcionario hacia la totalidad de la sociedad y de la zona rural. Yo en el 2017, te digo sinceramente, me puse en mi vida cotidiana a ser otra persona y que la gente me tenga la posibilidad de conocerme. Yo te digo sinceramente, siempre yo me pregunto cuando dicen hay protagonistas que dicen esto es soberbio. Bueno, y le pregunto de quién viene esa frase. Hoy, en gran parte por ahí de la oposición, de algunas personas, se agarran de eso, pero no dicen a veces que a Beto González no le quieren, porque yo muchas veces me he parado y he dicho lo que yo pienso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos, los políticos y la sociedad, que tenemos algo fundamental e importante a nivel país, que es la democracia. Yo siempre digo que uno tiene que decir lo que uno piensa, siempre democráticamente y respetuosamente, porque tenemos que ser así. Y bueno, entonces, yo tengo 42 años, fui madurando, tengo muchas cosas por aprender, te digo sinceramente, he aprendido muchas cosas hoy de los socios políticos, tuve la posibilidad en el 2017 de tener muchas charlas con una persona que ya no está, con don Víctor Insaurralde. Tuve que aprender también de nuestro intendente que la solidez que tiene de tener varios socios políticos y de tener cintura para convivir.
Entonces uno tiene que ir madurando y tiene que ir entendiendo que en la vida hay que ir cambiando para formarse, para ser un buen funcionario y para demostrarle a la gente que uno está para el servicio de la comunidad. Así es, exactamente. Preparado con todo entonces para este desafío, para esta nueva etapa en tu vida, trabajando mucho este tiempo en la zona rural. Mira, sí, Eduardo, nosotros, yo, como te digo, estoy preparado para lo que viene a futuro, porque como te lo vuelvo a reiterar, no tengo duda que sumemos para ganar el 1 de agosto, porque tiene una propuesta, no mejor que los demás, sino una propuesta con hechos. Nosotros hemos trabajado 4 años y hemos complementado con los socios, que ustedes también son parte de esa complementación, trabajar un grupo en el pueblo y un grupo en la zona rural. Nosotros hemos, cuando han necesitado camino a la zona de Buenavista, hemos estado. Nosotros teníamos, un día nos fuimos a hacer un camino y nos manifestaban gran parte de la sociedad que querían reabrir la salita de primer auxilio en Buenavista. Nosotros le hemos escuchado, estuvo el intendente, el vice, estuve yo, y hemos escuchado ese pedido nosotros desesperado que necesitaba el vecino de Buenavista. Y hemos hecho realidad ese sueño que tenía. Nosotros hoy nos está prestando el galpón de la cooperativa del señor Cáceres, donde que se reabrió la salita de primer auxilio, está trabajando de 10. Pero seguimos siendo ambiciosos con los vecinos. Los vecinos sueñan con tener un edificio propio en un terreno propio de ellos, que no estén dependiendo de que una persona le esté prestando, que nosotros agradecemos la bondad y la generosidad de quien en ese momento nos prestó. Nosotros tenemos la persona hoy, el señor Osvaldo Ramírez, que va a mandar un pedazo de terreno, donde que no tengo dudas, porque la pandemia muchas cosas truncó también, pero donde que no tengo dudas que con Sebastián Insaurralde vamos a concretar ese sueño, esa salita vamos a gestionar nosotros a nivel provincial para que ellos puedan cumplir ese sueño de tener. Tenemos el enripeado de la ruta 19, donde que también desesperadamente los maestros que trabajan ahí, que son oriundos de 9 de julio, y los vecinos, una gran problemática que tienen. Yo creo que son aproximadamente 1,5 km, que es el único paraje que le está faltando en Ripial. Nosotros hoy tenemos un proyecto, una nota de la directora, donde que vamos a acoplar fotos en el estado de que cuando llueve, y vamos a presentar el miércoles el proyecto. Pero ahí tenemos suerte y el señor gobernador anuncia la obra. En Bajo Grande hemos estado trabajando con un productor insaurral, donde que le hemos estado arreglando más de 500 metros de camino en estos días, que se le complicaba no solamente con la producción, sino para poder salir en los momentos de mal tiempo. Hemos estado trabajando en el Mochado, asistiendo el 100% a personas que dependen con domicilio en la localidad del 9 de julio. Como ellos no tienen un hospital, hacemos el traslado de lo que es para vacunarse, cuando están enfermos los chicos, siempre colaborando con ellos. Siempre estando al servicio de cada uno, se ha colaborado año tras año con el transporte escolar. El municipio gran parte cubre de cada chico lo que le cobra el transporte escolar. En Arroyo Paraíso, el año pasado, te digo sinceramente, hablábamos con cada productor. Y en cada reunión que tenían, nos manifestaban la problemática de su camino. Siempre hay el malicioso que decía que no iba a salir, que no iba a salir, que no iba a salir el camino. El intendente gestionó, hoy cuentan con una parte que le faltaba en Ripiado. O sea, le da la posibilidad no solamente al productor, a la persona que viene a la localidad de 9 de julio por distintos trámites que tiene que hacer, hoy no rompe su vehículo, tiene un líquido a donde le da la posibilidad a que pueda transitar bien, sin que haya baches, sin que haya pozos. En Arroyo González, nosotros hemos arreglado más de 2.000 metros de camino vecinal, sin mirar,
si esa gente votaba en el 9 de julio, votaban en San Roque. Lo hemos hecho con recursos propios, en plena pandemia. Eso te puede asegurar cualquier vecino de Arroyo González, porque nos hemos instalado más de 20, 25 días con los muchachos municipales, donde a mí me tocó estar todos los días con ellos trabajando, que también hay un proyecto muy ambicioso que seguramente ya con esta gestión no se va a hacer, pero con la próxima va a salir, que es el empalme de la Ruta 19, que es el famoso quebrachal también, que tienen un problema donde los vecinos son productores, ganaderos como agrícolas, y tienen el problema de que el camino es feo. Vamos a presentar un proyecto también para limpiar. O sea, siempre estamos trabajando, nosotros tenemos, fíjate, algo ambicioso, los productores que nos han manifestado ganaderos, de poder tener un bañadero y una balanza comunitaria acá en la localidad de Nuevo Escuro. Como te vuelvo a repetir, esta pandemia por ahí truncó muchas cosas, pero nosotros ya tenemos el terreno donado por el ICA, y nosotros a partir del 10 de diciembre vamos a gestionar para que cada productor pueda tener lo que ellos nos solicitan. Fíjate que ahí nosotros creo que el año que viene vamos a poner en funcionamiento el plan Limón y el plan Palta para pequeños productores, que no se pudo realizar por muchos temas, la pandemia y muchas cosas, y lo vamos a gestionar para el pequeño productor. En deporte seguimos trabajando día a día con los chicos, si bien hoy no se puede seguir haciendo el espectacular campeonato que teníamos, un campeonato modelo, barrial, en el que participaban distintos parajes aledaños. El tema de la pandemia no se pudo continuar, pero estamos seguros que esto algún día va a pasar y vamos a retomar eso, que es algo muy lindo, donde que a los chicos le aleja principalmente de la droga. Tenemos hoy, 9 de julio, va a contar con una canchita con pasto sintético. O sea, fíjate que el gobierno provincial hoy invirtió en este año más de 60 millones de pesos. Fíjate de hace cuánto, a vos te tocó, porque más allá de que vos ya no estás en la función, pero seguís siendo un funcionario policial, van a tener una comisaría modelo, donde que hay personal humano que estaban trabajando mal, hoy va a ser una comisaría modelo, creo que de toda la zona. En salud seguimos trabajando con la directora incansablemente. Yo eso tengo que agradecer, porque fíjate que la semana pasada me facilitó, que se había negado al hospital de Yataiticari, me facilitó un agente sanitario para hacer el hisopado a una gente que estaba aislada de COVID. Constantemente trabajamos con el administrador del hospital, que es el señor Abundio Escobar, trasladando a los distintos lugares, Goya, Bellavista, Santa Lucía, Corrientes, gratuitamente a cada paciente. Sí, sí, el trabajo es constante. Siempre se ve que se está apoyando al vecino. Se viene una campaña intensa, en la que seguramente se va a recorrer la zona de 9 de julio y todos sus alrededores, donde se va también a escuchar a la gente, ¿verdad? A ver las necesidades que por ahí están teniendo. Y está bueno esto de la alianza Sebastián y Sebastián y Beto González, porque Beto González puede trabajar a nivel provincial, Sebastián va a trabajar a nivel nacional, seguramente porque tiene sus contactos, sus conexiones en Nación, así que es una propuesta muy, muy buena para la comunidad de Julio. Sí, Eduardo, es una propuesta muy buena, y sobre todo las cosas demostrando por ahí, si bien hoy, como te dije con anterioridad, hoy yo no puedo decir que tengo sido la Unión Cívica Radical, pero sí me sigo considerando radical, y hoy iría una fórmula UPJ y un ex dirigente, o mejor dicho, extrapartidario, pero sigo teniendo la ideología del Partido Radical. Lo mismo está pasando con el gobernador Martínez, que en el 2017 era algo que no podía creer nadie, porque decían que éramos el agua y el aceite, que no íbamos a funcionar, que nos juntábamos para ganar una elección, y demostramos que no. Entonces,
nosotros hemos tenido una reunión muy ambiciosa en estos días en Salinas Grande con la senadora Graciela Insaurralde, con el candidato intendente Eduardo Escobar, y tenemos proyectos ambiciosos para la realidad del 9 de julio. Lógicamente se hizo muchas cosas, pero también somos conscientes que se faltó algunas cosas por seguir haciendo. Siempre una gestión no termina de hacer todo por ahí lo que uno quiere, siempre sigue faltando. Y después con respecto a lo que vos me decís, el tema de recorrer la localidad, lógicamente que si hoy estamos intensamente trabajando en la zona rural, nosotros con todos los candidatos, seguramente con vos, con Vivian, con todos los socios de la Alianza, nosotros 20 días antes vamos a recorrer casa por casa, escuchar las inquietudes de los vecinos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hace falta. Nosotros siempre nos caracterizamos en escuchar los reclamos de las distintas personas, sin mirar las banderías políticas. Así es, bueno, contento esto de haber estado con vos. Una última reflexión para los vecinos, para la gente. Te dejo tu mano. Gracias a vos, Eduardo. O sea, yo te digo sinceramente, esta nota para mí me llena de emoción, recordar muchas cosas de mi infancia, cosas del pasado y cosas del presente. Mira, decirle a la gente de la localidad de Nueva de Junio y sus alrededores, a Sebastián y personalmente a mí, la gente me conoce. Soy criado y malcriado en la localidad de Nueva de Junio. Yo estoy convencidísimo que me merezco que el 29 de agosto el vecino ponga su botito de confianza, porque yo nunca le he defraudado. Si yo me he caracterizado, Eduardo, en una cosa en estos 4 años, siempre estuve al pie del cañón en la municipalidad. Nunca me escondí. Cuando tuve que recibir elogios, estuve. Cuando tuve que recibir quejas pesadas, estuve. El vecino me conoce con errores, con aciertos, y el que no me conoce, que tenga la posibilidad de conocer a Beto González, yo no me voy a defraudar, porque yo quiero un pueblo a futuro. Quiero que este pueblito, a donde que nos criamos todos, quiero que algún día, ojalá que esté vivo, que esto sea una ciudad. Una ciudad, y quiero ser parte de esa transformación con Sebastián, con el Chino, con Vivian, con Juan Manuel, con todo, con Graciela, con Agucho, con todo lo que integramos en él. Y también involucrarme y decirle a la sociedad que sea parte de ese crecimiento. Porque no solamente los políticos tenemos que ser parte. El 50% tenemos que ser los políticos, los funcionarios, y el otro 50% tiene que ser la sociedad. No importa si no nos vota, y el que no nos vota más nos tiene que exigir, porque tenemos que velar por los intereses de cada uno. Y lo vamos a seguir haciendo, Eduardo, porque somos personas preparadas. Vamos a seguir velando por cada uno de ellos. Agradecerte a vos por esta nota, te digo sinceramente, porque para mí fue muy emocionante poder gratificar de una manera a mis viejos, agradecerle a Luisito también. Y bueno, estamos dispuestos para lo que sea, porque voy a salir en tu programa, y seguramente que no tengo duda que el 29 de agosto sumemos a ser la Alianza Vencedora. Bueno, Beto, muchísimas gracias por la atención, por la cordialidad de recibirnos en tu hogar. Y bueno, le decimos a nuestros amigos que vamos a continuar con este tipo de programas para ir conociendo la parte íntima, la parte humana de nuestros candidatos. Muchísimas gracias y hasta siempre. Vamos, Corrientes, por más crecimiento. Por más desarrollo. Por nuestros niños. Por nuestros abuelos. Por el campo. Por más industrias. Por los jóvenes. Por las mujeres. Por más obras. Por más trabajo. Vamos, Corrientes, juntos con esperanza, por un futuro mejor. Desde la legislatura, las mujeres vamos a trabajar por las leyes que necesita la provincia. Promoveremos una corriente más justa y equitativa. Que respete e incluya a todas. Tomando la sabiduría de las más grandes
y las ideas de las más jóvenes, construiremos una provincia mejor. Por vos, por mí, por nosotras, por todas. Vamos, Correntinas, a hacer realidad nuestros sueños. Sumemos, va a pasos firmes a las elecciones 2021. Llega, se va, Insaurralde de intendente. El crecimiento es primordial, 9 de julio. Sebastián Insaurralde, intendente. Alberto Beto González, viceintendente. Jorge Chino Moreira, concejal. Graciela García, concejal. Agustina Huicho Gutiérrez, defensor de los vecinos. Aea, vamos que sumemos, se va a ganar. Todos juntos triunfaremos. Vos lo conocés, vos sabés que podés contar con ellos. El 29 de agosto, votá con el corazón. Votá, sumemos.